Soy de acá del cantón Aldea Vieja, Caserío El Tamarindo, donde aquí nosotros, para hoy, para la guerra, el inicio de vivir la consecuencia de la guerra fue organizarlos en la UTC, que es Organización de Trabajadores del Campo, donde allí pues ya fuimos perseguidos por la guardia que estaba ahí en Las Flores, el puesto de guardia, y acompañados así con los de orden y preparados como paramilitar, que se les decía, ¿verdad? Les decíamos nosotros de orden, pero eran personas preparadas para militar también. Ajá, donde ellos pues acompañaban a los guardias y salían a los cantones a ver si encontraban la gente organizada, ¿verdad? Bueno, nosotros llegó un momento en que ya no nos quedamos en la casa, porque yo a mi casa llegaban y me decían a dónde está la propaganda, a dónde se reúnen. Entonces yo les decía, no sé de todas esas cosas porque yo no participo en eso. Pero era para defenderse uno, ¿verdad? Entonces decían ellos, esta vieja dijo, va a haber un día que la cabeza le vamos a volar, dijo. Me decían, ¿verdad? Los guardias cuando llegaban a la casa. Bueno, por ese temor, ya luego nos empezamos a ir a dormir al monte, allá a estos cerros de acá, íbamos a dormir. Entonces, estando allá en el cerro, ya como a las 6 de la mañana, el 15 de abril, sentimos una tirazón aquí en el cantón Hacienda, donde allí también fueron masacrados dos personas, también por ser organizados. Entonces de allí nosotros nos bajamos de donde estábamos y nos pusimos a hacer, nos escondimos en la quebrada que pasamos, que es la de acá del Tamarindo, y luego pues pusieron posta para ver cómo estaba el movimiento, ¿verdad?, de la guardia. Entonces luego llegó el compañero y dijo, viene, dijo, un grupo de personas, dijo, empañueletados por la calle, empañueletados, dijo, con pañueletas en la cara. Bueno, luego, después de eso, avisaron de que estaban acá ya en el Tamarindo y que preguntaban por los responsables de que organizado, ¿verdad? Pues, entonces, ya... Luego de eso nos dijeron, vámonos, que ya es posible, se fueron, pero nosotros veníamos bajando aquí a la calle, por allá, veníamos bajando a la calle cuando iban dos compañeros, que el uno era Manuel Alas y otro compañero, y los dijo, compañeros, ¿para dónde van? Si es la guardia la que anda con los de orden, con los paramilitares. Entonces nosotros lo que hicimos fue quedarnos donde veníamos y ya no bajamos. Pero a todo eso, al momento fue la tirazón acá, donde todos los sorprendimos, pues que los que traían ya era que los habían matado. Y así fue, pues luego nos avisaron que todos estaban muertos acá. Entonces nosotros no nos tocó otra cosa sino que irlos para las Jaradas, donde allá pues repoblamos allá las Jaradas, y luego de eso pues fue la otra masacre allá, donde también estuvimos ahí en esa cosa de la masacre. Gracias a Dios los pudimos librar y estamos acá todavía contando la historia. Pero la guerra fue muy dolorosa para mí, porque de mi familia murieron cinco, dos como hijos de mis hermanos, que yo los sigue creciendo porque mis hermanas luego los mataron. Y luego pues yo quedé con ellos, a mí me tocó ayudarles. Y fue muy dura pues para mí saber todo lo que estábamos viviendo y seguir, pero gracias a Dios el Señor nos dio fuerza y continuamos hasta que llegamos allá a San José de las Flores, a las nuevas repoblaciones, y ahí estamos aquí hasta el momento pues. Pero como les digo, de mi familia murieron
con tres hermanos y dos sobrinos, que como hijos, como les digo, que yo me tocó crecerlos, ayudarles, pues acompañarlos. Y así es pues que siempre pues nos sentimos muy alegres y contentos y agradecidos con Dios, porque nos dio ese espíritu de vida y fortaleza de poderlos ir defendiendo de todas las tristezas, de aflicciones que tuvimos, porque yo la viví aquí, toda en el monte, acompañando acompañándolos todos, pues los que pudimos acompañar, los acompañamos. Bueno, yo, por no hacerlo más largo, eso sería todo. Ajá, que la masacre, por eso la tuvimos acá, porque ya no... Pues sí, como por estar organizados, como les digo, fuimos perseguidos. Y por eso nos tocó esa masacre. Nos tocó esta masacre y la de todos los compañeros de acá, porque fueron bastantes. La próxima vez la vamos a tener allí una placa con todos los de acá del camarín. Bueno, yo, mi hermano, el primero que se llamaba Juan Mengíbar, ese fue asesinado ahí en San José de las Flores, iba a una tarea allá, a una toma de tierra que tenían por Cancaje. Y allí pues lo aseñalaron y les avisaron a los guardias y todo el movimiento de los de orden. Y allí fue capturado y allí lo asesinaron, lo pasaron a una casa, allí que se dice que fue la casa de Arnulfo Vides, era entonces. Ajá, y allí los asesinaron. Lo torturaron, le pusieron capucha y le tiraban cuchillos en su cuerpo y al final le pusieron un tiro aquí, el tiro de gracia, y le pusieron una capucha y a los 3 días lo fueron a botar con el otro compañero que iba, que era Alfredo Rauda, lo fueron a botar allá a la Cuesta de la Leona. Allí en un potrero de don Manuel Antonio Urbina. Allí lo encontraron el 14 de mayo, lo encontraron allí, encontraron a los dos muertos allí, donde pues ya avisaron que estaban esos muertos y los fueron a enterrar, a reconocer, dijeron, ¿verdad? Pero ya ellos ya, poco más o menos, ya sabían quiénes eran. Pero los fueron a reconocer y los enterraron. No muy enterrados, porque decían que les habían dejado una canilla por fuera todavía. Ajá, ese fue el uno. El otro compañero murió también el 4 de octubre del 81. Fue entonces hubo un operativo y él hizo la retirada aquí para el Llano Verde, donde allí pues le pusieron el dedo donde estaba allí también y bajó la guardia con los de orden y lo ametrallaron también. Allí fue donde lo ametrallaron y de allí lo fueron a botar a esa quebrada arrastrándolo en un caballo, dicen. Lo amarraron y el caballo lo iba jalando. Pero las gentes que estaban ahí cuentan las tristezas como veían que iba soltando su carne ya en su arrastra que lo llevaban, porque después de quedar tan ametrallado y que lo fueron a botar a la quebrada. Esa es la historia que nos han dicho, porque yo personal no lo he visto, pero esa es la historia que me contaron. Como hermana me dijeron eso. Entonces, los otros dos, el otro hermano murió en el Cerro Guazapa. Entonces a él también andaba un operativo y en el momento del operativo el otro compañero que andaba quizás lo vieron porque estaba con un niño y como les tiraron unos morteros y le cayó una esquirla de un mortero y allí murió también. Lo enterraron en un patú, la esposa con sus 2 hijos más chiquitillos que tendrían como 8 años los niños, el primero, y lo fueron a enterrar a un tatú que tenían allí. Ajá, y los otros 2 niños, no sé, los otros jovencitos, no sé, solo Dios sabe dónde quedaron, porque ellos ya andaban pues sí trabajando. Ajá, andaban trabajando pues, creo,
ya como en la guerrilla, porque creo que será la preparación que tenía. Pero ya de ellos no sé, y de eso sí desearía yo saber dónde quedaron, pero es imposible. Porque, pues sí, de eso desea uno, pero no se puede, ¿verdad? Bueno, como le digo, esa es toda la información de mi sentir, pues, de mi familia, que murió, pues. Y gracias a Dios, como le digo, nosotros vivimos aquí toda la guerra y con el poder de Dios, aquí estamos, dando estos testimonios. Así es que yo creo que ya... Sí, un hijo de mi hermano Juan ha tenido el deseo de poner un monumento allí enfrente de la casa donde nosotros vivimos, al puertón, y allí va a poner él la placa con todos sus hermanos y todos los amigos de acá, y su papá, que es el principal, todos sus tíos. Y él tiene el deseo de hacer un monumentillo allí, enfrente del puertón, dijo, y poner esa placa. Pero de todos los compañeros de acá, del Tamarindo, ya los de aquí del centro de la aldea ya no están. Ya esa sería otra placa. Pero él dijo, como sentir yo, dijo, de mi familia, de mi papá, mis hermanos, mis tíos, dijo, y todos mis amigos de acá, dijo, voy a mandar a hacer una plaquita, y voy a, y que me hagan un monumentillo para poner esa plaquita allí, dijo. Entonces, al rato la vamos a mandar a hacer, la vamos a poner, pues, porque él la dejó hecha ya.